Hoy ya les voy a enseñar a tocar Tu mirada en mí de Hash. Como acaban de escuchar, la introducción es una adaptación de la versión original, ya que la versión original utilizan otro tipo de instrumentos, teclado, hay otros más efectos, ¿no? Lo que yo he hecho es adaptarlo para que suene lo más parecido a cómo está grabado y pues se oye muy bien. Voy a explicarlo detalladamente desde la tonalidad de mi mayor. La primera cuerda en la nota de Si, ¿ok? Y vamos a hacer un hammer al quinto traste, al La, de esta manera. Y vamos a hacer este acorde de Sol sostenido, que es coger la cuarta cuerda en el sexto traste y la primera cuerda en el cuarto traste. Ambos son sol sostenido, ¿ok? Y la sexta cuerda al aire. Tocando primera, cuarta y sexta cuerda, suena de esta manera. Entonces debe sonar así. Y aquí viene el cambio. Esa es la parte donde de sol pasamos a la, golpeamos y deslizamos a si mayor. Sol, la, si. De esta manera. Ok. De todos modos, las tablaturas van a aparecer ahí. Luego pasamos al tono de si séptima menor. Y va de esta manera. Desde la hacemos hammer a sol sostenido. Y hacemos el acorde. Quinta, tercera, segunda y primera nada más. La cuarta cuerda la ignoramos. Y hacemos slide con el mismo meñique. Tocamos sol sostenido. Y deslizamos. Así. Y luego pasamos a la, que es tocar quinta, segunda cuerda al aire, primera cuerda en el segundo traste, que viene a ser fa sostenido. Así. Luego pasamos la primera cuerda al cuarto traste con la segunda cuerda juntos. Así. Ritmo de balada. Y caemos en la mayor. Recuerden, es como tocar Te vi venir de Simandera. Ese mismo ritmo lo estamos aplicando aquí. Solamente que estamos jugando con los arpegios y las notas. ¿Ok? Es así. Una vez acabado en la, vamos a arpegiar segunda, tercera cuerda. En segunda cuerda vamos a hacer un hammer y pull off en el segundo traste. Así. Y tercera cuerda. Luego mi mayor. Segunda cuerda al aire. Primera cuerda en el segundo traste. Hacemos hammer al cuarto y acabamos en si mayor. Ahora, cuando le agregamos el sentido rítmico, suena de esta manera. Otra vez. Entonces, la introducción lento suena de esta manera. Pasaremos a la parte de las estrofas y en las estrofas vamos a empezar desde la tonalidad de do sostenido menor, desde aquí, ¿ok? Luego vamos a usar la mayor, pero en esta variante, que es coger la cuarta cuerda en el séptimo traste, que vendría a ser la octava de la, y luego cogemos su tercera mayor en la tercera cuerda, sexto traste, y de ahí segunda y primera cuerda al aire, de esta manera. Luego pasamos a un Mi mayor. Que este Mi mayor viene de un derivado. Desde Mi mayor
en su segunda posición. Es un arpegio. Bueno, vamos a coger y vamos a formar ese acorde, ¿ok? Pero tocándolo desde la sexta cuerda y omitiendo la quinta cuerda, ¿ok? Y luego pasamos a un si mayor suspendido, creo que viene a ser esto, porque dejamos la segunda y primera al aire, ¿ok? Son acordes abiertos, en resumen. Entonces vamos a utilizar este arpegio. Y así son las dos estrofas. Ahora pasaremos a la parte del precoro. Y en el precoro vamos a utilizar el acorde de Fa sostenido menor con ritmo de balada. Tenemos que darle un poquito de intensidad. Les voy a aconsejar que hagan con el pulgar de esta manera. Como vimos, usamos Fa sostenido menor, luego Do menor sostenido, luego un Si suspendido, que es como un Si en quinta, pero dejamos la segunda y primera cuerda al aire, y la mayor, esos cuatro acordes. Bueno, entonces ya pasaríamos a la parte del coro, y vamos a utilizar la tonalidad de Mi mayor. Voy a demostrar cómo debe de quedar, o más o menos cómo es. A ver. Los acordes que usamos para el coro son Mi mayor, Fa sostenido menor, La mayor, Mi, Si, otra vez Mi, el que utilizamos el acorde de Si séptima menor, luego pasamos La mayor, Fa sostenido menor, Si, Mi, descanso en Mi. Acabando todo esto, llega la parte nuevamente de las estrofas. Vamos a hacer nada más eso. Aquí regiamos. Acabando ese precoro, hacemos la menor y vamos a Mi. Ahora, cuando llegamos a Mi, obviamente esa parte es el coro. Hacemos el coro y vendría un solo de guitarra. En el solo de guitarra yo voy a darle las bases que vine a hacer. A ver. Thank you.
Como vieron, los acordes del solo de guitarra es mi sostenido menor, do sostenido menor, mi mayor, si mayor y la. Otra vez coro, y acabando el coro llega otra progresión que es de la siguiente manera. Solo tu mirada en mí. Como vieron, como normalmente acabaría el coro ese, fa sostenido menor, sí, y descansaría en mi. Pero en este caso no lo hace así. Fa sostenido menor. Y en vez de acabar en mi, va do sostenido. Ahí es donde le da esa sensación de tensión. Luego pasa a la. Ahí ya va reposando. Y otra vez. Y ahí recién acaba. Nota de reposo. Como empezamos, terminamos. Ok, muchachos, eso fue todo por el tutorial del día de hoy. Espero que practiquen mucho, nota por nota, analicen su técnica, no se apuren, no se estresen. Es cuestión de tiempo, denle tiempo al tiempo, van a ver que poquito a poquito van a poder lograrlo. No todos aprendemos a tocar de la noche a la mañana. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video, así que cuídense mucho y bye.